que te queda, como es de tu ritmo. No, de este ritmo de todos. Pero te queda más a ti. A los pasitos comilleros, ¿te ves? Tú traes más el meneo ese. ¿Cómo no? Se nota. Yo siempre traigo el meneo. Amigos, amigas, bienvenidos a Quecho Grupero. Ya estamos iniciando el programa este día. Aileen Martínez. Beto Bandido. ¡Feliz mitad de semana! Ombliguito semanal para todos ustedes. Gracias por acompañarnos un día más a través de Telemax, por supuesto, aquí en su programa Quecho Grupero. Gracias, Natalie Montaño. Ya se acabó el con permisito. Bye bye. Y pues bueno, nosotros nos quedamos. ¡Natalie! ¡Con permisito! ¡Bye bye! ¡Lo quiero mucho! ¡Qué bárbaro! Tuvo muy buena música, muy buenos invitados. Sí, como los necios de la H estuvieron presentes con ella aquí. Claro. Pero bueno, aquí estamos nosotros. Vamos a tener entrevista, vamos a presentar un video de nuestros invitados el día de hoy. No vamos a tener grupo en vivo, pero tendremos agrupaciones que han estado ya con nosotros. En este ombliguito de semana se los vamos a presentar. Claro que sí. Igual manera los invitamos a todos ustedes, como todos los días, a que se comuniquen a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos como Telemax Sonora en nuestra página de Facebook y también en todas nuestras redes sociales. Quecho Grupero en Facebook, en Instagram y en nuestro canal de YouTube. O si usted ya nos tiene registrado en el número de WhatsApp, hay que mandar mensajito. Aparece en pantalla 6624-747757. Aquí aparece 6624-747757 para que se comunique con nosotros. Compártanos alguna fotografía, algún video bailando, alguna persona que esté celebrando algo especial este día. Muchas felicidades. Si por ahí tiene algún cumpleañero, pues háganlo saber también aquí en Quecho Grupero. Así es. Muchas felicidades si usted festeja algo en especial el día de hoy. Y no tienes cumpleañero, tú que fíjate todos los que días no tengo cumpleañero. Pero si alguien brinca ahí, nos manda la ubicación, sí le caemos como abonero en quincena. ¡Vámonos! Por supuesto. ¡Seguro! Claro que sí. Hoy es día del bajista, día del Rafa Fabi, que se ve una foto el día de hoy. ¿A poco sí? Qué loco, ¿eh? Es día del bajista. ¿De qué más? ¿De qué más es día? San José Cupertino. Es el santo patrono de los estudiantes, de los astronautas, de los aviadores y de los que viajan en avión. Muy bien, pues felicidades para todos ellos. Mande, aquí mucho aviador. ¡Oh, qué caray! ¡Oh, qué caray! ¡Qué cosa! El chile viene enojado porque la América le clavó tres a la otra nomás. ¡Ay! Hoy no hubo apuestas, señores. Hoy no hubo charola de plata. Le sacateó. No quiso charolita roja ni charolita de plata. ¡Qué caray! No hubo, ¿eh? Pobrecito, luego si lo ven saliendo de aquí le van a decir que es un tazo dorado, ¿verdad? No, cálmate. Bueno, los invitamos entonces a que nos acompañen el día de hoy durante esta hora completita. A todas las personas que a lo mejor andan haciendo algunos preparativos ahí de la cenita, algo para pellizcar, un panecito, un cafecito y demás. Buen provecho tengan todos ustedes. Me toca carne asada hoy. ¿A poco tú con tortilla de nopal? Oh, me fue muy bien. Ah, no, por supuesto. Mucha verdurita y todo el rollo. No sé qué tantos gramos de carne. ¿Cómo que lechuga? No, la carne sale con lechuga. Tacos de lechuga, come ahora el conejo. No. Le ponemos salsita bandera, aguacate, qué caray, ¿no? Sí, chilito tatemado, ve, así, chile tatemado. Está bien. ¿Cómo que lechuga el taco de carne asada? Hay tacos que venden, así los venden. ¿Los tacos de lechuga? Bueno. Bueno, de Guayma para abajo. No, la gente que se pone... El taco like, que le llaman. Sí, si venden las hamburguesas así también. Ah, también. También. Nunca las he probado y nunca las probaré. Ni los tacos. Pero bueno, a ver, vamos a ver qué grupo tenemos en este momento, el día de hoy. ¿Quién es? Bueno, Grupo Norteño, La Clave del Ritmo. Aquí estuvieron con nosotros en Quecho Grupero. Y aquí está su música. ¡Vámonos, venga! Que aún no me has encontrado, alguien que
Ahí está, mira, un tema de Marco Antonio Solís del Buki, ¿no? Cuando los Bukis, dime dónde y cuándo. Ahí está con el grupo Río, el grupo norteo, el ritmo clave, algo así. La clave así. Del ritmo. La clave que del ritmo. Muchas agrupaciones han traído algunas canciones de antaño, ¿verdad? Y, sí, y a su ritmo, por supuesto. Claro, a su estilo. Ailín Beto, salud para Julia Sofía López, de parte de sus papás. Hoy hola, cumpleaños. Hola. Saludos a Julia Sofía López, hoy en su cumpleaños. Que le esté pasando muy bonito, ¿verdad? Ahí le mandamos un abrazo. Saludos para la familia Mora Kiwis de Cananea, Sonora. Hasta allá, hasta el heroico Cananea, le mandamos saludos. Buenas tardes, Beto, Ailín, para Zulema, que estás en unas papitas con machaca para la cena. ¡Ay, ay, ay, ay! Uno frijolito, un viro, ¿un qué? ¿Una tortita de harina de maíz? De harina. Papá, es que se lo puedes comer con quien te pegue la gana, con de un virote. Total, nunca he comido machaca con virote. Pero que te pierdes, hijo. ¿Qué? ¡No, hombre! Sí, seguro. Hola, Beto Elín. Saludos, Beto, a la familia Pérez Moya de Guaymas. Todos los días los vemos. Gracias a ustedes, ¿eh? Saludos de parte de Rigo de San Antonio de la Huerta, mi pueblo natal. Así que nos gusta mucho el programa. A gracias. Nosotros también. Saludos para la familia Tautimer, allá también en Agua Prieta. Muchas gracias. Allá en el Rancho Grande. Bueno, ahorita seguimos leyendo allá los mensajes que nos llegan a través del número de WhatsApp. Aparece en pantalla y también ahorita leemos los mensajitos que nos llegan a través de redes sociales. En el siguiente bloque tenemos invitados, entrevistas. Sí, que no se lo pierdan, no se despeguen de Quecho Group. Pero nos vamos con más música. El atrabancado que estuvo bueno aquí en Quecho Grupero.
Sabes que eres tú la que fuiste, la que destrozaste mi sueño. Bien, amigos de Quecho Grupo de Regreso, ya estamos por acá con nuestros invitados el día de hoy, sacando la sopa. Ellos son estilo HMO. Bienvenidos a Quecho Grupo. Pero hace rato que no los veíamos, ¿eh? No, pues andaban extraviados, andaban en otros proyectos. Y bueno, ahora estilo HMO. Andamos de regreso otra vez acá, mi compadre y yo. ¿Después de cuántos años, oye? 14 años, ¿no? Aproximadamente. 14 añitos que... Que dejaron los escenarios, la música. Bueno, la música no, ¿verdad? Pero el andar ya en presentaciones, ya... Hemos estado a la mano de la música durante todo este tiempo, sí. Pero de otra forma, ¿no? No tocando en presentaciones, no haciendo música, ¿no? De otra manera. Y hasta ahorita, después de 14 años... Oye, pero años, sí haciendo música. No, haciendo música no. 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 Del lado de la gente que hace música, pues. Ah, ok. Como de la producción. Sí. Las acordeones, instrumentos musicales, muy bien, todo eso. Ok. Ok, bien, perfecto. Pero ahora, ¿qué trae estilo HMO? Pues traemos este proyecto, tenemos aproximadamente 3 meses que lo formamos. Traemos unos duetos próximamente en puerta. Acabamos de terminar una canción. Bueno, estamos por terminar una canción, de hecho, hoy, con Contacto Norte. Saludos al compa Rubén Navarro. Okay, que están en el estudio. Van al estudio. Sí, vamos a los últimos detalles. Andan al final detalles. Okay. Y pues traemos puras canciones, por lo pronto, puras canciones inéditas. Nosotros, puro del grupo. ¿Autoría de quién? Sí, del compadre, de nosotros, de todos. Sí, sí. Pues qué bien, pues felicidades. Creo gracias, que gracias. Requerimos siempre talentos, ¿verdad? En las composiciones, de repente vienen agrupaciones, obviamente utilizan los covers de ciertos artistas, de ciertos grupos musicales, pero tener ya también música propia, pues habla muy bien de ustedes. Estamos iniciando con eso, música propia, pero también van a ir covers, pues. Claro. Ya, sí, tenemos que hacer, hay un 20% cover. Campechaneando todo. Sí, pues. Exactamente. Claro, la cuestión de hacer canciones inéditas siempre es un reto, muchachos, ahora que, bueno, vuelven a retomar esto de la música como agrupación, obviamente deseándoles todo el éxito del mundo. Gracias. Que les vaya muy, muy bien. Al igual manera, pues me imagino que deben de tener grandes amistades ya en el gremio de la música y sobre todo que pueden abrirse las puertas muy fáciles también, pues para hacer diferentes colaboraciones como lo es ahora con el Contacto Norte, también una agrupación pues bastante querida aquí en Sonora y ya también en diferentes partes de la República, ¿no? El día de hoy, muchachos, pues bueno, traen con nosotros un video musical. Platíquenos de qué se trata este tema llamado Eres Solo Para Mí. Pues sí, es una canción romántica, cumbia, un poquito diferente a todo lo que la gente está acostumbrada a escuchar ahorita aquí en Hermosillo principalmente, ¿no? Es un tema romántico, composición de su servidor aquí y pues con nosotros estilo HMO le hicimos su videito y pues queremos aquí mostrárselos para que... ¿Dónde fue grabado? Fue grabado aquí en Hermosillo, en un salón de eventos que se llama El Mezquita. Ah, ok, perfecto. ¿No hubo locaciones fuera? No, fue aquí localmente. Fue todo, sí. Todo en estamos estudio, tratando todo. De usar todo local, a ver. Ok, todo, sí, usé todo. Local. O sea, decía yo, pues, no sé, utilizando algunas imágenes de la ciudad o sí, algo. Sí, también, todo se va a hacer. Poco, ok, poquito, perfecto. Vienen más colaboraciones, estabas comentando, con otras agrupaciones, otros artistas. Así es, vienen más colaboraciones por ahí. Tienen que ser sorpresa, ¿verdad? Pero claro, sí, claro. Sí, son colaboraciones. Están cocinando, pues. Están está poniendo cocinando los ingredientes. Así son es. Colaboraciones, se puede decir, de palabra mayor. Ok, sí, sí. Perfecto. O sea, artistas que nosotros crecimos con esos artistas y tenerlos así, hombro con hombro, puta, mira. Qué chulada. Se te pone la piel de gallina y todo. Claro, y sí. Eso anda bien, ¿no? A los compañeros que no pueden venir, a Tony y a Pablito. Saludos para ellos. Ahorita que platicaban acerca de estas canciones inéditas, a lo mejor y también si podríamos saber un poquito, pues si solamente van a ser románticas, cumbias, no, corridos. No, no. Va a haber de todo, estamos componiendo de todo, corridos principalmente. También hay un guapanguito que es el que estamos haciendo a dueto con los de Contacto Norte. Vienen más... una rancherita por ahí con... No voy a decir nada. Este con el Contacto Norte y que tengan video, pues los invitados nuevamente. Claro, sí, así como vienen a presentar este tema tuyo, así pues el tema con Contacto Norte, pues que vengan a presentarlo también. Y cada uno de todos los videos que estemos haciendo, si nos dan la oportunidad, claro, vamos a venir supuesto. Aquí con ustedes, gracias por el favor de Dios. Claro muchas que gracias. Sí. Muchachos, ahorita en redes sociales, plataformas digitales, ¿cómo se están manejando? ¿Cómo los encontramos? Y a lo mejor, pues bueno, ahora este video que vienen a presentar con nosotros y invitando también a toda la gente a que vayan a apoyarlo, que vayan a compartirlo. ¿Y qué es lo más reciente que ahorita están, pues bueno, viralizando en redes sociales, muchachos? Pues ahorita estamos en Facebook principalmente, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en OnlyFans. Ah, no, es cierto. Con eso no quiere decir las colaboraciones. Con razón se quedan callados.
son plataformas. Y así lo ha invitado el día de hoy presentándonos este video. Adelante, Chamacos, les agradecemos la visita aquí en Quecho Grupero. Muchas gracias. Esperemos les guste este bonito video que le hicimos con mucho cariño para todos ustedes. Esperemos apoyen la música de estilo HMO. ¿Se llama, mi compa? Eres solo para mí. Para ti. Gracias. ¡Estilo HMO! ¡Vámonos! Llevo al cielo si te veo sonreír. Tu aroma y tu esencia me ponen feliz. Eres la flor más perfumada del jardín. Y eres pa' mí. Quiero verte el próximo fin y estar juntitos. Que no empiecen con GPIs. Va a estar solitos. Porque eres solo para mí y yo de ti. Un día perfecto va a ser, de besos y caricias yo te llenaré. Cuando al oído te diga que te amo y se te enchine la piel. Me encanta tu forma de ser y esa cinturita que tienes al cien. Soy el más afortunado del mundo cuando contigo. Sueño contigo y todo el día pienso en ti. Me elevo al cielo si te veo sonreír. Tu aroma y tu esencia me ponen feliz. Eres la flor más perfumada del jardín y eres pa' mí. Quiero verte el próximo fin y estar juntitos, que no empiecen con GPIs, pa' estar solitos, porque eres solo para mí y yo de ti. Un día perfecto va a ser, de besos y caricias yo te llenaré, cuando al oído te diga que te amo y se te enchine la piel. Tu forma de ser y esa cinturita que tienes al cien. Soy el más afortunado del mundo cuando contigo me ves. Que decirte que tengo compadre Francisco, traí la gallina gorda de mañana. Dije yo, ¿qué culpa tiene la gallina que cumpla años? Déjala tranquila, ¿qué culpa tiene la gallina que cumpla? Fíjate que esta canción yo la escuché con el Tropical Panamá. ¿Quién sabe? Es una agrupación de por allá del lado de Monterrey, Tropical Panamá. Sí. Okay. Más que la voz del cantante. Oye, compadre Francisco. Oye. Trae la gallina gorda. Que mañana cumplo años, la voy a hacer con cebolla. Así va, déjalo. Mira. Ahí va, mira. Oiga. Oye. Ahí va, mira. Ahí va. Ahí va. Escúchalo cantar. Oye, compadre Francisco, trae la gallina. Una joyita musical aquí en el Quecho Grupero, ¿eh? La voy a hacer con cebolla. ¿Qué culpa tiene la gallina? Pues sí, ¿qué culpa tiene la gallina? ¿Ya vieron la luna? Ayer hubo eclipse. Ayer fue la luna llena, ¿eh?
Así es. Así que, híjola, qué chulada, qué bueno. Chulada de luna. Buenas tardes, Beto Elín. Saludos para la señora Ramona Muñoz y al señor Juan Villalobos que están viendo el programa. Ahí les mandamos un saludo. Muchas gracias. Saludos, Beto, desde San Pedro el Saucito. Ánimo, saludos del Meño. Buen grupo. ¡Ah, de Trabancados! Pero ya estuvieron aquí con nosotros, Trabancados, ¿eh? Así es, saluditos a los morros de La Trabancada. La verdad es que ahorita también en la radio ahí traen una canción a promocionar y bastante sonada ya, ¿eh? Qué bien, qué bueno. Saludos, Tocayo Beto, desde Nogales, dice Alberto Quevedo. Gracias, Tocayo. Un abrazo enorme hasta allá, hasta la frontera. Saludos. Saludos al Tururú de los Olivares. Ándale, saludos. A ver, ¿qué más, qué más? Saluditos. Bueno, ahí va. A mi Gocho. Saludos, dice Rosita, a mi hijo Juan Pablo, que ayer cumplió años, Juan Pablo Córdoba Castillo, hasta Phoenix, Arizona. Juan Pablo, ayer no pudo salir bien el saludo porque ya cuando estuvimos chicoteados, pues. Nos fuimos bien de volada. Sí, de parte de tu papá Ramón, tu mami Rosita, felicidades hasta allá, hasta Phoenix, Juan Pablo Córdoba Castillo. Muy bien, muchas felicidades, el cumpleañero el día de hoy, y bueno, de ayer. De ayer, ¿no? Festejado el día de hoy, mañana también, ¿por qué no? Y vámonos con una de las secciones para ver si bailan las... A ver... Pero vamos a ver... ¿Qué culpa tiene? ¡Vámonos! ¡Así se baila! En el Quecho Grupero. ¡Vámonos! ¡Venga! Le encantaba la sección Así se baila en Sonora. Es más, hasta quería salir en el Así se baila. Sí, sí, sí. No, yo quiero que me graben bailando. Sí, ya sé. No, 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 no. ¿Qué? ¿Quién vuelve? Nada, no importa. Saludos al Jardín Carrillo. Vámonos, ¿qué tenemos? ¿Los gruperos o no? Hasta la otra. No, vámonos con música. El Estuvo indio. Con nosotros también la semana pasada, nada más y nada menos que Manuel, el indio Ortega. Uy, 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 uy. Perder. Uy, 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 chiquititita.
si tú lo hallas, cuídalo bien, mija. De verdad, es adicto a las pasiones, él no sabe de traiciones, se dedica solo a amar. Cuando encuentra a quien lo quiera, se apasiona y se enamora, y ahí se queda sin pensar. Así es mi corazón. Corruca y se va con quien lo sepa querer, no se te vaya a perder. Ya no es Silveto, ya no es Facundo, si no es la luna, ¿ahora qué será? Ahora esa luta que me trae a mi feta loca, hey, pero loca, hey. Loca remata. Bien, ya de regreso, que hecho grupero. Gracias a la gente que nos sigue mandando mensajitos en esta tarde-noche aquí al programa. Gracias, aquí aparece en pantalla el mensajero ahí. Buenas tardes, Beto. Saludos para Yadira Vidrio, que cumple años el día de hoy. Yadira Vidrio, muchas felicidades, Yadira. Pásenla a usted, que la esté pasando usted muy bien, de parte de Carlos. Gracias, Carlos, también. Un saludote, un abrazo. Bonita noche, Aileen y Beto. Saludos de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Está bueno para ir de vacaciones allá, donde están, vivía. Ok, perfecto. Acá te esperamos en Hermosillo. Claro. Hola, buenas tardes. Felices fiestas patrias. Gracias. Todo el mes de septiembre, por supuesto, válido, es el mes de la todavía. Patria. Hola, buenas tardes, Beto, Aileen, a mi abuela Esther Cortés, que no se pierde ningún programa. Doña Estercita, ahí le mandamos un abrazo enorme. Hola, buenas tardes. Manda saludos a José André García desde el poblado Miguel Alemán, en la costa de Hermosillo. A toda la gente en los campos de la costa, diferentes pueblos de aquí de Sonora, un abrazote enorme para ustedes. Claro que sí. Gracias a la gente que se sigue comunicando a través del número de WhatsApp y también ahorita le damos lectura a los mensajitos que nos llegan en redes sociales. Y vámonos con esta sección de los gruperos en la red, que están haciendo tus agrupaciones y artistas favoritos, qué está pasando en este momento con ellos. Y fíjense que, pues bueno, en esta ocasión hablamos también de la agrupación de la banda Santa Cecilia, que bueno, lamentablemente tuvieron ahí un percance, un accidente, se llevaron un gran susto estos integrantes de la banda Santa Cecilia, pues bueno, luego de terminar una tocada por allá en la comunidad El Terrero, pues bueno, sufrieron un fuerte accidente en la carretera. Este percance ocurrió ahí en el tramo carretero El Terrero Llano Grande, donde el chofer del vehículo en el que viajaba la agrupación, pues perdió el control, volcándose al barranco que estaba por ahí. Según los primeros informes, pues bueno, dos de los músicos de la banda Santa Cecilia resultaron heridos, aunque afortunadamente solo fueron lesiones sin gravedad, por lo que se encuentran fuera de peligro. Cabe recalcar que esta, pues bueno, esta banda Santa Cecilia es de otro estado, no es la que conocemos aquí nosotros. Aquí es Grupo Santa Cecilia. Así es, aquí es Grupo Santa Cecilia, allá en otro estado pues es la banda, ¿verdad? La banda Santa Cecilia, pues bueno, así como ya ha habido algunos accidentes también, lamentablemente, de algunas otras agrupaciones o de bandas, pues bueno, esto puede ocurrir a cualquier persona, sí, ¿no? Sí, en cualquier momento, ¿verdad? Desgraciadamente, pues, sucedió esto, pero no hay nada que lamentar. Y hablando de bandas, resulta que banda Recoditos tenía que pasar de Mazatlán a Durango, pero estaba por ahí bloqueada la carretera y anda, vete, que está el carrerío, se bajan los muchachos y adivinen qué. A ver. Se pusieron a tocarle a la gente para hacer más calmada la espera. Vea, chequemos esto. Mm-hmm.
gente ya no quería ni que abrieran la carretera, ¿no? Ya no se querían querían ir. Querían seguir escuchando la música de los Recoditos, así que los muchachos hicieron más ameno, ¿no? La espera de que abrieran ya la circulación de la carretera a la sierra entre Mazatlán y Durango. Y pues bueno, ahí está improvisado este show luego de varios días de bloqueo, y lo que pudiera haber sido un momento de tensión, pues se transformó en una auténtica fiesta en medio de la carretera con la banda Los Recoditos. ¡Ay, no mames! Bárbaro, se puso bueno el guateque ahí en la carretera, ¿eh? ¡Malaya, tocaron ahí en la carretera, todo el rollo! Encontrarte la banda Los Recoditos ahí en plena carretera. ¿Qué andas haciendo? Oye, me tocó una vez con el Recodo, venían en carretera, por aquí por la carretera en Sonora, y venían entre Carbó y Hermosillo. Y los alcanza un carro, párense. Viene el presidente municipal de una población de aquí de Hermosillo. Oigan, ¿qué onda? Es que queremos que estén en el pueblo, en la fiesta y todo el rollo, pero obviamente, pues, no venía Poncho Pizarra, que es el rollo. Okay, y dice, okay, no, okay. Pues ahí después, oiga, porque ahorita no podemos. Ándale, pues, que les va bien. Y cierro. Que imagínate, hubieran dicho que sí tú. No, hombre, cállate la boca. ¡Hombre, historia para el pueblo! ¡Vámonos con música! Nuestros invitados que han acompañado aquí al Quechu Grupero, ellos son Atrapancados. ¡Véngale! Hacer que para dónde vas, que si no tomas más que con quién has salido. Que no llegue, que llegue tarde de ayer, que ya no se me ve si no es amanecido. Con ese replicar me voy a trabajar, mi vida es un suplicio. Me puedo contestar si nadie puede hablar con semejante ruido. Pero, oigan, es rapidísimo, bueno, lo que el bandido baila.
también los invitamos a que bailen. Gracias. Pero estudiando y de alegría, por supuesto. Fíjense que, pues obviamente aprovechando que el gobierno de Sonora lanza esta convocatoria donde, pues bueno, los jóvenes están impulsando la industria. Esto es para fomentar la vinculación entre las universidades con el sector productivo y aportar en la formación de los estudiantes. Pues bueno, esto a través de la Secretaría de Economía y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología invita a todos los jóvenes universitarios a participar en esta convocatoria del programa Jóvenes Impulsando la Industria. Que bueno, estos retos son de la manufactura, de la transformación, de energía y de minería. Si usted quiere más información, puede registrarse en la liga que aparece en pantalla o también se puede comunicar al correo yuria.leiva@sonora.gob.mx o también al teléfono 662-259-6100, extensión 6222. Ahí está la información para todos los jóvenes que quieran participar, pues bueno, en esta convocatoria. Bien, nos retiramos. Gracias por habernos acompañado en esta edición de miércoles, sabrosito, de buena luna y todo el rollo, y con buena música. ¿Nos despedimos con quién? Manuel, el Indio Ortega. ¡Hasta mañana! ¡Vámonos! Ay, 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 ay. Quiero ser presa de...